Esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Pregunto a los papás, ¿quiere que su hijo se bautice en la fe que ha profesado? Pregunto al padrino, que no está confirmado aún, ¿quiere confirmarse en la fe que ha profesado? Bien, primero vamos a bautizar a Joaquín. Cuando lo bautice, todos van a responder diciendo amén. A ustedes, a los papás y a los padrinos, se les confía el cuidado de Dios de Cristo que recibieron aquí. Tienen que procurar que los vientos del mundo no lo apaguen, sino que brillen en la vida eterna. Pueden ustedes también sus velas. Muy bien, con sus velitas prendidas pueden volver a sus lugares siempre. Siéntense todos, nos unimos al cántico de ofertorio. Tengan el auxilio de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente con tu misericordia, lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por eso nos unimos a las voces de los ángeles y santos. Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor y tu alma.
iba a ser entregado a su pasión voluntariamente sentada en el hogar. Dando gracias al partido, y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes. Todos, Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Todos, Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. De pie, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sus velitas pueden colocar al costado del candelabro. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre es. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse el abrazo de la paz.
y al Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe. Acérquense todos adelante, familiares y amigos. Tierra de Huancayo, hoy en este hermoso bautizo
de nuestro amigo Joaquín Liam. Así comenzamos con este bonito bautizo. Ahí estamos, qué bonito. Así vayamos. Ay, ay, ay. Ahí estamos. La familia presente el día de hoy. Qué bonito, qué bonito. Está los conquistadores de Huancayo, claro que sí. Bueno, hacemos una rondita, por favor, papi. Nosotros seguimos. Gracias a Miguel Huamantica y a Patricia Velázquez en este bautizo de su querido hijo Joaquín Liam Huamantica Velázquez, claro que sí. ¡Ay, ay, vamos, papi, bailando, por favor, vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, qué bonito, qué bonito! ¡Ahí están los padrinos! ¡Víctor y Doris! ¡Vamos, Víctor, bailando, bailando! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Eso, eso! De esta manera venimos bailando. Thank you.
familia Huamantica Velázquez. Eso, 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 vamos, vamos. Qué bonito, qué bonito. Es así como venimos comenzando este bonito bautizo de nuestro querido Joaquín Liam. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! Nosotros seguimos, seguimos disfrutando, disfrutando en este bonito día. ¡Ay, ay! Ya se viene también el brindis de honor. ¡Claro que sí! Ahí el maestro va a ser el jefe del brindis, a ver. Que termina la orquestita y comenzamos, papá. Ahí estamos. Bueno, bueno, el padrino va a dar la palabrita. Bueno, bueno. Bueno, bueno, vamos bailando para hacer ya el brindis de honor. Ay, ay, el ahijado se perdió. Acérquense. Miguel. Ya se vienen los familiares. Ahí estamos, claro que sí, ya se viene el brindis de honor. Para seguir con este bonito bautizo. Ahí estamos, el padrino entonces va a ser el encargado. Miguel, ahí, ahí de esta manera nos encontramos en la linda localidad de Huancayo, Chilca querido, para luego dirigirnos hacia el local. Bueno, papi, a ver, vamos con esas palabritas. Bien. Estimados familiares, muy buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al brindis. El día de hoy es un día muy especial para nosotros. Estamos celebrando el bautizo de nuestro ahijado Joaquín Liam. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. También agradecer a mis compadres por habernos depositado la confianza para ser el padrino de nuestro querido ahijado. Nosotros nos sentimos muy contentos, muy feliz de ser los padrinos de Joaquín. Y este momento muy especial, quisiera hacer un brindis con cada uno de ustedes. Para ello, quisiera que me acompañen con la copa arriba. Ay, bueno, bueno, hacemos el brindis de honor. Arriba, abajo, al centro, para adentro. ¡Salud! Ay, ay, de esta manera hacemos el brindis de honor respectivo. Con todos los familiares y seguimos, seguimos con la orquesta. Vamos con los muchachos. Ahí estamos para seguir gozando, gozando. Jesús Hilario, saludos. Vamos, vamos, vamos.
muévete, muévete pues. Vamos, vamos. Ahí se van entregando los recordatorios. Qué bonito. Eso sí, dale, dale. Eso, eso, eso. Muévete, muévete, muévete pues. Ay, 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 dale, dale. Vaya la vida, vive la vida. Vamos, vamos. Eso sí. Muévete, 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 vamos. Rico. Ahí estamos, bailando, bailando. Eso sí. Bueno, bueno, seguimos, seguimos. Qué bonito, qué bonito. Con la orquesta, acompañado de la orquesta, los conquistadores del Perú, para seguir goyando, goyando. Y nosotros seguimos. Qué bonito, qué bonito. Ya se vienen las palabras también. Bueno, papi, unas palabritas cortas que tienes ahí, ahí, ya que eres un segundo padre también para nuestro querido Joaquín. Sí, un agradecimiento a todos los familiares que han venido en este momento especial. Ay, ay, claro que sí. Ya se viene el néctar de la vida. Eso sí. Dale, dale, papi, vamos. Muévete, muévete, muévete. Goza la vida, vive la vida. Ahora es cuando, ahora es cuando. Ahí están las chicas, las solteritas. Ay, 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 qué bonito, qué bonito. Ya está con el tóxico. Vamos, vamos, vamos. De esta manera venimos disfrutando este bautizo de nuestro querido amigo Joaquín Liam. Ahí estamos con la primera copita, dale, dale. Eso, eso. Ya llegó el néctar de la vida, vamos, vamos. Muévete, muévete, muévete. Rico. Bueno, papi, unas cortas palabritas ahí para el recién bautizado, a ver, vamos. Bueno, también es un día muy especial, ¿no? Para los, para el niño que se bautizó y como para los papás, para los padrinos y los familiares que están acompañando hoy día, es un día muy especial. Entonces, vamos a seguir compartiendo, recién inicia el... en la fiesta de bautizo, entonces por lo tanto estaremos continuando. Ay, más, claro, señor. Que sí, gracias, gracias. Y vamos así, de esta manera como los familiares se hacen presentes el día de hoy para seguir goyando, goyando. Vamos, vamos, salud, chicos. Ahí estamos. De esta manera se sirven los familiares. Ahí estamos, qué bonito. Muévete, 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 vamos, vamos, vamos. Eso, eso, eso. Báilate, gózate, báilate, gózate. Con sabor. Ay, ay, los familiares van llegando, van entregando los recordatorios. Sírvete, 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 vamos, mamita.
de esta manera. Ay, 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 qué bonito. Ay, 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 así continuamos. Muchachos, salud, salud. Salud por la vida. Ahí estamos. Claro que sí. Seguimos, seguimos. Qué bonito, salud. Así vamos con los padrinos el día de hoy. Vamos comenzando con los primeros vasos. Hasta tomar hasta las últimas consecuencias. Hasta romper las suelas del taco, será mamita. Vamos a bailar. Así es. Como se merece este hermoso bautizo. Claro que sí, salud, salud, vamos sirviéndonos la rica y espumante cervecita, el rico néctar de la vida. Báilate como en los 15 años, mamita, dale. Eso, eso, eso. Ay, 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 qué bonito, qué bonito. Esta mañana venimos gozando. Bueno, papi, a ver, unas palabritas, ya que ya tu hijo pasó otra etapa, un bautizo, sí, ya el padrino una, ahorita, a ver, unas palabritas. Alegría para mí, para mi esposa, hoy día, ¿no?, por el bautizo de mi hijito. Quiero agradecer a todos los familiares, amistades,
que están presentes, que se han dado el tiempito para poder estar presente acá en la ceremonia. Y este es el inicio para una gran celebración de día. Acá pasamos al local y esperemos que sea una gran alegría para todos. Muchas gracias. Claro que sí, papi. Es así como vamos disfrutando y ya posteriormente dirigirnos hacia la hacia el local de recepciones. Claro que sí. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no estás tomando, mamita? No estoy tomando. Poco en poco nomás se toma, dice. Sí, se toma. Ay, ay. Hasta estar shinka shinka al día. Tiene que estar shinka al día. Hasta tarde vamos a shinka. Claro que sí. Qué bonito, qué bonito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Baila, que lo sale, lo sale! ¡Epa! ¡Písale, písale, 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 písale! ¡Dale! ¡Písale como anoche, madrina, dale! Primera vez bailando. ¡Ey! 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 ¡Zapateadito! ¡Dale! ¡Eso sí! ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Eso sí! Qué bonito, qué bonito. Ay, 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 de esta manera venimos. Vamos, Doris. Vamos, Víctor, bailando. Eso, eso, eso. Ahí estamos, qué bonito. Ay, ay. De esta manera seguimos bailando, bailando y dirigiéndonos hacia el local de recepciones para seguir, seguir con este bonito bautizo. Claro que sí. De esta manera se goza, se goza. Ay, 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 vamos, vamos, bailando, bailando. Saber dónde termine, en brazos de tristeza, que lastima mi corazón, esta vida no tiene sentido. Thank you.
¡Eso sí! Así había sido mi cruel destino, público querido, gracias, mil gracias por este amor, de querer a nuestra tienda. Ahí estamos, para todos los jaujinos, para todos los de Acuña, para toda la linda gente amante de la tienda. Ahí está Joaquín, vamos, vamos. Eso, 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 vamos. Así se goza, así se baila. Víctor y Doris, ay, ay, ay. Claro que sí, de esta manera. Seguimos, seguimos, bravo, bravo, bravísimo. Qué bonito. Miguel Guamanazo Piuca y a la señora Patricia Velázquez Taipe, por favor, acá al centro. Vamos a recibirlo, por favor, a los papitos en compañía de Joaquín, por favor, recién bautizadito, recién bautizadito. A lo cual vamos a recibir, damas y caballeros, con fuerte voto de aplausos al señor Miguel y a la señora Patricia acá escenarios para dar el pequeño y dar inicio a este bonito acontecimiento, el bautizo de Joaquín. Por favor, acá escenarios. Y a nuestros grandes amigos de Filmaciones y Producciones, a uno que no se pierda ningún detalle. ¡Fuerte voto de aplauso, damas y caballeros! Para los papitos, para el señor Miguel y para la señora Patricia. En este primer acto vamos a tener las palabras del señor Miguel Guamanazo. Bien, buenas tardes con todos. En primer lugar quiero agradecer a cada uno de ustedes, familiares, amigos, que están presentes el día de hoy en el bautizo de mi querido hijo Joaquín. Queremos agradecerles por esta presencia y invitarlos a disfrutar del día, pasar un bonito día en compañía de mis compadres, ya compadres, ahí, Víctor, Doris. Queremos pasar un bonito día el día de hoy y disfrutar este acontecimiento que es el bautizo de nuestro hijo. Muchas gracias. Ahí está la palabra. Bueno, un abrazo, damas y caballeros, para el señor Miguel. Y en el segundo acto vamos a dar el pequeño para la señora Patricia Velázquez, del que también nos va a dar sus sentidas y emocionadas palabras. Fuerte voto, damas y caballeros, para la señora Patricia Velázquez. Fuerte, no se escucha nada. Yo sé que todavía no almorzamos, falta fuerzas, pero fuerte, fuerte, damas y caballeros. También agradecerles a mis compadres Doris y Víctor por aceptar bautizar a mi hijo. Muchas gracias, compadres. Y decirles muchas gracias a los familiares, amigos, primos, todos. Y vamos a festejar mi vida. Gracias. Ahí están las palabras, claro que sí. Bravo, bravo, bravísimo. Ahí tenemos las palabras de la señora Patricia.
Sentidas y emocionadas palabras de los papitos, hoy celebrando y conmemorando este bonito acontecimiento religioso como es el bautizo, ¿no? Sacramento principal de la Iglesia Católica, de todos los familiares, nosotros los peruanos, una sociedad católica, celebramos este acontecimiento. Vamos a dar inicio a palabras de los damas y caballeros. Vamos a presentar también en esta ocasión a los padrinos. Vamos a pedir al señor Víctor y a la señora Doris también, por favor, pasar a la parte central, por favor. A los cuales vamos a recibirles con fuerte, fuerte voto de aplauso para el señor Víctor y la señora Doris, quienes también nos van a complacer con sus palabras. Hoy ya a su hijado Joaquín y a sus compadres, al señor Miguel y a la señora Patricia. En primer acto vamos a recibir al señor Víctor. Fuerte voto para el padrino Víctor, damas y caballeros. Muchísimas gracias. Familiares, todos, muy buenas tardes. En esta oportunidad estamos en esta ceremonia muy importante, celebrando el bautizo de mi ahijado Joaquín Liam. Me siento muy contento. Para mí es un honor ser el padrino de mi ahijado. Creo que de hoy en adelante nos comprometemos a guiarlo y a protegerlo, tal como se mencionó hace un momento. Creo que somos los segundos padres para él. Muy contento, gracias a cada uno de ustedes por su compañía. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Fuerte bueno, un aplauso, damas y caballeros, para el padrino, el señor Víctor Guamalazo Piura. Vamos a recibir en esta ocasión a la madrina, a la señora Doris Olivera Gabriel, que también nos va a acompañar con sus lindas palabras a su hijado Joaquín y a sus compadres. Fuerte bueno, un aplauso para la madrina Doris Olivera, damas y caballeros. Muy buenas tardes, estimados familiares, amigos y presentes. Muy agradecida con cada una de ustedes. También en primer lugar agradecer a nuestro Divino por estar aquí y habernos reunido en esta ocasión. A la vez también me siento muy contenta, muy emocionada de ser la madrina de Joaquín, un niño muy hermoso, talentoso y la alegría de sus padres. También agradecer a mis compadres por habernos elegido. Nos sentimos muy dichosos, alegres de que seamos los padrinos de Joaquín. Muchas gracias, gracias a todos y esperamos que lo pasemos muy bien esta tarde. Gracias. Bueno, un aplauso para la madrina, la señora Doris Odihuela. Como entendemos, ¿no? O sea, los padrinos llegan a ser de acá hasta el último momento también de la existencia de ellos, los segundos papás de Joaquín. Entendamos que los padrinos no solamente sean padrinos en momentos como estos, de repente en cumpleaños, padrinos como dice la palabra, segundos papás, en todo momento. Porque a través de ustedes también la educación va a llegar hacia nuestro Joaquíncito. Así que damas y caballeros, ahora sí vamos a pedir fuerte, fuerte aplauso para el recién bautizado Joaquín. Fuerte, fuerte, que se escuche de todos los familiares, los abuelitos, los primos, los tíos, vecinos que hayan venido a este bonito acontecimiento, el bautizo de Joaquín. Vamos a dar inicio, señor Miguel, al almuerzo. No va a haber el baile. No. Entonces vamos a pedir a nuestro próximo. Vamos, vamos, vamos. Saludos, muchachos.
se viene el rico néctar de la vida. A seguir disfrutando en este hermoso bautizo de Joaquín Liam. Nuestro querido Joaquín. Tiene el cariño de los papitos, el señor Miguel y la señora Patricia para todos sus invitados. El agüita, el néctar de la vida. ¿Y dónde estará la esposa chica que está repartiendo los vasitos, por favor, acá a el centrios? Todos los que están con su cervecita, por favor. A la chica aguatera, dice. Ay, 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 claro. Ay, qué bonito, qué bonito. ¡Sigamos bailando! Conquistadores de Perú, seguimos bailando. Esta es la historia de un hombre valiente al compás de la orquesta. Conquistadores de Perú, vamos, vamos. Eso sí. Son, son. Qué bonito, qué bonito. Oh,
próximo gozando al compás de nuestros grandes amigos Orquesta Internacional Conquistadores Perú, de su gran amigo director, el señor localidad de Huancayo. De esta manera continuamos con este hermoso bautizo de Joaquín. Joaquín Liam, claro que sí. Seguimos. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Seguimos disfrutando y gozando ya en el local de recepciones, los gladiolos. Claro que sí, qué bonito. Así vamos brindando la rica cervecita, en la rica y espumante cervecita, el néctar de la vida. Claro que sí. Salud, mami, vamos. Sírvete un vasito, mami, a ver, goza. Orquesta Internacional. Ahí estamos, claro que sí. Perú, Conquistadores. Claro que sí. ¿Sabes qué, muchachos? Con una rica y abundante cervecita, Josquimien. ¿Cómo se sirve? Sírvete un vasito. Buena, sírvete bien. Comienza, papá. Porque este video no va a salir. Ay, ay, claro que sí. Salud también para los padrinos. Salud por la vida. Tómate y goza. Y para Don Víctor. Ahí estamos. Un abrazo, padrino de Joaquín. De esta manera venimos disfrutando con la orquesta. ¡Con y bailamos! ¡Perú! ¡Gracias!
bonito de esta manera, seguimos gozando, seguimos bailando, claro que sí. Adiós, ahí está la cervecita. Ahorita está con el saco más rato con el calor, no va a haber ni vestido, no va a haber nada, dice. Gozando. Bienvenidos, ya están ahí las encargadas de mi comisión. Una buena, chicas. Vamos a ganar, vamos a gozar. Muévete, 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 vamos. Síganse, síganse. Esto sí. Cita. Claro que sí, seguimos, seguimos. Y bueno, han venido chicas solteritas, de fuera casadas. ¿Dónde están las chicas solteritas?